Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos, arriba todos. Estamos listos para una clase más. Es viernes. Vamos, sí podemos. Mi nombre es Luz Delfín, soy entrenadora de gimnasia y hoy me acompaña... Hola, soy Ariana Hernández. Soy gimnasta y estoy en el representativo de gimnasia aeróbica. Bueno, y Ari me acompaña hoy porque vamos a trabajar flexibilidad. Y a lo mejor digan, Luz, eso es de gimnastas, eso no es para uno que va aquí despertando en viernes. Pero la verdad es que no todos podemos hacer flexibilidad, todos debemos hacer flexibilidad. Es una condición que nos permite estar más saludables, tener una mejor movilidad, evitar lesiones. Entonces, Ari me va a ayudar con ejercicios que sean un poco más difíciles, más pesados, más de gimnasta. Y yo voy a hacer ejercicios más sencillos que todos podemos realizar. No hay pretexto, todos nos tenemos que activar. Vamos a empezar con un calentamiento. Esta vez va a ser un poco más largo porque la misma flexibilidad requiere de calentar más. Pero también muchos ejercicios del calentamiento ya van a ir incluidos los elementos de flexibilidad. Vamos a empezar. Cabeza de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abajo, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a tomar nuestra mano y hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al otro lado estiren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Círculo de hombros al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a decir rápido, así que sí, como y qué, y qué, y qué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer cintura de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alto. Vamos a juntar un poco nuestras piernas, manos a las rodillas y unos pequeños círculos. 1, 2, 3, 4, al otro lado, 5, 6, 7, 8. Muy bien, vamos a empezar con círculos grandes de brazos al frente. Les pido que el codo esté extendido, que los brazos lleguen bien arriba. Se tiene que ver bien limpiecito este trabajo, muy bonito. Y 1, 2, 8 tiempos, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, ahora vamos a hacer 1, 2 círculos al frente, 2 flexiones de tronco. Miren, es importante que las rodillas estén bien extendidas y ustedes pueden llegar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí o hasta el piso, pero las piernas tienen que estar bien extendiditas porque es parte del trabajo de la flexibilidad, ¿va? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. Muy bien, ahora lo vamos a hacer hacia atrás. 1, 2 y un pequeño arco, ¿sí? Empezamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. Muy bien, ahora vamos a realizar 2 flexiones y 2 extensiones dejando las manos en el piso. Ahora, ¿qué pasa si no podemos hacer flexión por alguna condición de rodilla o algo así? Hacemos flexión pequeñita, me estiro hasta donde pueda, ¿sí? Empezamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo un momento ahí, 1, 2, 3,
4 y descanso. Piernas separadas. Vamos a tocar el piso enfrente, en medio, atrás y vamos a hacer una estirar nuestra espaldita lo más que podamos como una mesita. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. ¿Cómo van? ¿Sienten que toda la pierna se va estirando? Muy bien, muchas gracias a todos los que ya se activaron y están trabajando con nosotros. Queremos mandar saludos a nuestras compañeras que nos están viendo, a Cintia Alicet, a Rasco Omar, saludos a Georgie, te mandamos un beso, saludos a Juan Delfín que se paró a ver nuestra transmisión, muchas gracias a todos. Muy bien, vamos a continuar, vamos a poner nuestras piernas separadas, manos al frente y vamos a bajar hasta abajo, en medio y al otro lado. Pero ¿qué pasa si no llego hasta abajo? Vamos a empezar a la derecha, pues podemos hacer uno pequeñito, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, alto. ¿Ven cómo todo mundo tiene la posibilidad de hacer este trabajo de flexibilidad? Piernas separadas, brazos laterales. Y vamos a hacer al frente uno, estiro dos, tres y cuatro. Empezamos, ¿sí? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, alto. Muy bien, vamos a ir al piso. Necesitamos una colchonetita, un pedazo de cobijita, una toalla, algo que nos proteja, pero para trabajar en el suelo. Ari y yo vamos a traer nuestras colchonetas. Ok. Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer es flexiono la pierna, uno, dos, estiro, tres, cuatro. Tiene que ser lento, tienen que sentir que se estiran muy bien y un, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y me quedo ahí, me quedo un momentito, 2, 3, 4, 5, 6, respiro, cambio de pierna y 1, 2, estiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo. Miren que mis piernas están muy, muy estiradas. Respiro, no hay dolor. Y vamos para arriba. Nos vamos a hincar. Es muy importante que protejan siempre sus rodillas. Entonces, por ejemplo, a mí a veces me duelen mis rodillas. Entonces traigo mi colchoncito y ya puedo trabajar perfecto, ¿sí? Vamos a hacer dos flexiones al frente, dos extensiones, ¿sí? Entonces va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estiro, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y me quedo. A ver, esta rodilla bien estirada todos. Y pechito, tratando de pegar a la pierna. Ari puede bajar mucho más, eso está muy bien. Y hasta donde los demás podamos hacerlo. La otra pierna. Protéjanse muy bien su rodilla, por favor. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y me quedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien, vamos a ponernos en 4 puntos. Apoyo las manos, pierna derecha y vamos a hacer patada, pero
quiero pedirles una cosa. Esta patada tiene que tener su pierna muy, muy extendida, ¿sí? Doblada no nos sirve, no trabajamos igual. Entonces, empezamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6. Bien apretadita la pierna. 5, 4, 3, 2. Y descanso la otra pierna. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Descanso. Vamos al piso. Vamos a apoyarnos. La verdad es que la clase se ve muy tranquila, pero si ustedes la hacen, van a ver que cansa, que duele un poco. Así es la flexibilidad. Entonces vamos a hacer pataditas. Vamos a flexionar una pierna y con la otra vamos a hacer doblo. Estiro. Va a ser hasta donde podamos. 1, 2. Es importante que el movimiento sea controlado, lento, para que no nos vayamos a lastimar. Hasta donde cada quien pueda. Muy estiradas esas piernas. Y me voy a quedar. Me acuesto, abrazo mi pierna y quedo hasta donde puedo. Ari puede mucho, nosotros podemos menos, no hay problema. Y jalo un poco hacia mí la pierna. Ok, vamos con la otra pierna y flexiono. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y me quedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Me dicen que nos está viendo mucha gente. Qué bueno. Es que saben, la verdad creo que todos nos sentimos un poco culpables de estos antojitos y de este pozole de esta semana. Y ahora sí, todo el mundo quiere recuperarse. Saludos hasta Cancún, nos dicen que nos están viendo desde allá. Saludos a Vivi Delfín, a Ana Rosa López, a Pau Beristain, te mandamos un beso, Pau. A la mamá de esta muchacha, Elda, Víctor Hugo Quiroz, saludos. Muy bien, vamos de lado. Cadera bien alineada, eso también forma parte de trabajar la flexibilidad, la postura. Vamos a doblar y vamos a estirar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Patada, ahí me quedo. Empujamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es importante que no se les haga su cadera así porque ya no trabajamos lo mismo, ¿sí? Cadera alineada. Vamos para el otro lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo practicamos, un día vamos a patear tan amplio como Ari, ¿eh? 6, 5. Y estos ejercicios también nos dan fuerza. También está trabajando la fuerza de la pierna. ¿Me quedo? Pues hacemos flexibilidad y también hacemos fuerza. 4, 3, 2. Descanso. Muy bien. Vamos a sentarnos. Piernas separadas. Y vamos a hacer abajo, 1, 2, estiro, 3, 4. Entonces Ari, pues baja mucho y los demás vamos a bajar hasta donde podamos, pero hay una condición, las piernas bien estiradas. Recuerden que hoy estamos trabajando la flexibilidad por si se acaban de conectar. ¿Cómo podemos sentir que tenemos las piernas estiradas? Bueno, hay que tener la sensación de que aquí con la rodilla apretamos algo. Hay que tratar de pegar nuestra rodilla al piso. Con eso sabemos que tenemos nuestras piernas bien apretadas, ¿sí? Entonces empezamos y 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y me quedo abajo lo que pueda. Respiro, traten de alargar su espalda. Y ahora vamos a ir de lado y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y para el otro lado. Empezamos y lado 1, 2, estírense, alárguense. Y al otro lado, alargo. Disfruten esta sensación de estirar. Conforme va pasando el calentamiento, vamos sintiendo que puedo bajar un poquito más, que cuesta menos trabajo. Vamos a hacer posición de mariposa, un pie contra el otro. Y vamos a bajar. Si ustedes bajan mucho como Ari, que casi bajan, no importa, también sirve hacerlo. Si ustedes bajan casi nada, no importa, todo sirve, todo sirve. No hay pretextos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y vamos a poner la cabeza en los pies. Bueno, voy a taratar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y vamos a combinar. Vamos a hacer uno, dos y a bajar tres y cuatro. ¿Sí? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, descanso, muy bien, nos vamos a ir de lado, nos vamos a apoyar en antebrazos, vamos a poner nuestras piernas a 90 grados y vamos a separar uno y cierro dos, hasta donde lleguen, condición, piernas bien extendidas, ¿va? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y me quedo abajo y con mis manos voy a ayudar a bajar. Uno, hasta donde lleguen, pero quiero esas piernitas súper extendidas. Ahora vamos a combinar, vamos a hacer uno, dos, y voy abajo, tres y cuatro, ¿sí? Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, hasta donde cada quien pueda. Lo único es que hay que extenderse, hay que alargarse. Muy bien. Pues con estos ejercicios terminamos el calentamiento. No se emocionen, la clase aún no, solo el calentamiento. Y les voy a platicar que vamos a hacer tres grupos de flexibilidad. En el primero vamos a trabajar el tronco. En el segundo vamos a trabajar la movilidad de la espalda y de los hombros. Y en el tercero vamos a trabajar la flexibilidad de split. Mucha gente llega al gimnasio y dice, no me enseñes a hacer split, ¿qué tengo que hacer para hacer split? Pero pues para la flexibilidad no hay como una técnica, no es como el decir, hoy te enseño. Es un trabajo de día a día a día. Muchos ejercicios que hoy vamos a poner, que vamos a dar una idea. Si quieren saber más cosas, nos pueden escribir y la siguiente clase las podemos compartir. Y sin más, vámonos a trabajar el tronco. Vamos a necesitar dos bastones y una liga. Ari, ¿me podrías apoyar, por favor? Nos vamos a separar un poquito. Gracias. Y una liga. Ok. Pues miren, la flexibilidad tiene la condición de que todos los ejercicios deben realizarse un tiempo prolongado. Si nada más me pongo así y me quito, no vamos a desarrollar gran cosa. Tenemos que estar 30 segundos, un minuto, dos minutos, tres minutos. Claro que, pues, por el tiempo de la grabación no nos vamos a quedar mucho, pero tienen que considerar que si ustedes quieren mejorar su flexibilidad, tienen que mantener las posiciones bastante tiempo, ¿sí? Vamos a empezar. Vamos a
ir con el pecho al frente, mi pierna y mi bastón, y vamos a mantener esta posición. ¿Qué pasa si yo no puedo llegar con mi bastón? Pues no se preocupen, podemos agarrar tu Ari, siga en su posición, 1000 horas, y nosotros podemos agarrar una liga, una mascada, una sudadera, y hacerlo así, y de ahí irnos jalando. Mientras tengamos nuestra pierna bien estirada, nos va a servir la intención de ir bajando. Y si ya podemos, pues lo hacemos como Ari, vamos a cambiar de lado, y así es. Eso es. Muy bien. Descansamos. Ahora vamos a trabajar un ejercicio que también nos va a ayudar con nuestra flexibilidad de tronco. Vamos a poner las manos al frente y vamos a bajar un antebrazo, el otro, y estiro. Así. Uno, dos, tres. Si pueden, pueden poner sus manos más adelante y estiro. 4, 5, 6, 7, 8 y descanso. ¿Qué tal? Se van sintiendo cada vez un poquito más estirados, un poco más suaves, más flexibles, esa sensación que se busca. Tenemos mucha gente que nos está viendo hoy, saludos a Salvador, a Tala Valdés, a Yadis, saludos a Fiona Irish, hasta León, a Sajid Gómez, a Aurora Rodríguez, a Pilar Fuentes, desde Tehuacán. Un saludo para todos nuestros amigos que se levantaron a activarse con nosotros hoy. Muy bien, estamos muy contentos. Bueno, también podemos trabajar la flexibilidad en parejas. La verdad es que es mucho más divertido, más ligero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Piernas separadas, hasta donde ustedes puedan, juntan sus pies y vamos a bajar a nuestra pareja. Y yo hasta me voy a dar el gusto de acostarme porque Ari es muy suave. ¿Sufres, Ari? Sí. Está bien, entonces no me acuesto, no hay que ser malos. Ok, descanso, no vayas a hacer lo mismo conmigo, Ari. Y pues cada quien, o sea, ahí a mí me sirve. Y estas posiciones las tendríamos que mantener un minuto por lo menos, ¿sí? Eso es. Descanso. Muy bien. La flexibilidad de tronco la podemos hacer con piernas separadas o con piernas juntas. Entonces, este mismo ejercicio lo vamos a realizar con piernas juntas. Y van a ver que es mucho más difícil, pues claro, porque nos quedan más lejos. Pero como Ari es bien flexible, gracias a ella, pues sí bajo, ¿verdad? Eso. ¿Y cuál es el principal error de esto? Que empiecen a hacer así. Si hacen las rodillas así, pues ya no estamos trabajando nada. Piernas bien extendidas, ¿sí? Y ahí bajamos. Eso es. Súper bien. Muy bien. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Necesitamos que tomen un bastón. Creo que lo podemos hacer de frente, Ari. Vamos a tener una pierna flexionada, pero tenemos que cuidar que no se abra. Pierna cerradita. Y vamos a apoyar el bastón en nuestro tenis. Apoyen el arco. Si apoyan la puntita, se les puede patinar. Y así vamos a extendernos. Uno y bajo. Dos y bajo. ¿Qué tal lo sienten? Tres, estiro la pierna. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8 y me quedo. 1, 2, alarguen esa pierna. 3, 4. Ok, vamos a cambiar de pie. Esta pierna se va a quedar cerradita. Y 1, alarguen su espalda. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me quedo. 1, 2, 3, 4. Muy bien,
Ahora les tenemos un reto, ¿verdad? ¿Quién sabe si nos salga? Es un reto para todos, pero con este ejercicio vamos a trabajar abdomen, espalda y la flexibilidad y hasta el equilibrio. Entonces vamos a ver quién logra mantenerse con los dos pies arriba y cuánto tiempo. Vamos a ver. Y vamos arriba. Uno, dos. Ya está, le gané a Ari, ¿eh? ¿Qué tal? Vamos, Ari. Y aprieten. Uno, dos. Mírenla, ya se nos cayó. ¿Qué pasó con nuestra gimnasta? De verdad cuesta trabajo. Yo sé que nos han deberían de decir, estas se andan ahí rodando como el oso panda. Pero en verdad que cuesta un buen de trabajo. Vámonos, arriba. Ok, ahí estás. Muy bien, inténtenlo, queremos ver que lo hagan, ¿eh? Muy bien, después de nuestros retos, vamos a seguir con la flexibilidad de tronco. Otra forma de trabajar, de desarrollarla, es con la ayuda de un compañero, como decíamos hace un rato, y mi compañero se va a recargar en mí. La verdad es que la persona que me está ayudando tiene que ser responsable. No puede andar ahí brincando en mi espalda. Y ustedes tienen que sentir que alargan sus rodillas y se estiran. Respiren. Cuando uno logra respirar profundo y sacar el aire, hasta baja más. Y descansa. Ok, ahora vamos a cambiar de pareja. Si ustedes pueden hasta aquí los empujan y les sirve, es perfecto. Pero ¿qué creen? Que Ari ya no le va a servir hasta ahí. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un obstáculo a Ari o a cualquiera de ustedes que quiera trabajar más. Entonces, bueno, vamos a apoyar aquí los pies. Pueden, yo traje esta esponjita, pueden poner algo alto, un banquito o hasta los libros. Tráiganse el libro de matemáticas, ese que está bien gordo. Y con ese pueden trabajar. Entonces, yo voy a bajar a Ari. Y también para cuidar que estire las rodillas, voy a poner mis manos atrás de sus rodillas. Y me detengo. ¿Sufres, Ari? Sí. No me importa. ¡Ay, no! ¡Que diga! ¡Pobre Ari! Y entonces, es importante que cuando ustedes bajen, les estiren sus rodillitas, nunca pongan las manos así. Porque pueden lastimar la articulación. La tienen que tomar de aquí arriba o la pueden poner aquí abajo, ¿sí? También esta articulación se vuelve flexible. Vamos, Ari, a tu sala de tortura de nuevo. Y aquí. Hay algunas técnicas que son por muelleo y consisten en que hacen así a la gente. Yo prefiero, siento que es un poco más seguro, solo mantener constante un apoyo, ya sea despacio o fuerte. Pero así, es más seguro, hay que cuidarnos. Muy bien, una vez que Ari pasó por su sala de tortura, tenemos más ejercicios para ustedes que nos pueden ayudar a desarrollar la flex de tronco. Vamos a ir a la pared. Vamos, ay, ¿qué tal, eh? Se ve bien inofensivo, pero el Ari ya no se andaba parando. Ok, miren. El apoyar los pies sin nada de puntas contra la pared, primero ponlos abajo, Ari, nos puede ayudar a desarrollar nuestra flexibilidad de tronco. El objetivo es llegar a apoyar las palmas contra la pared. Así de inofensivo como lo ven, trabaja bastante. A lo mejor al principio ustedes solo pueden hacer un dedito o ni uno y la meta será pasar de aquí a acá, a poner un dedo sobre la pared, a poner toda la mano o a ponerla más abajo. Mientras más abajo pongan la mano, más difícil será el trabajo. Descansa, Ari, y si ya lo lograron, pueden elevar sus pies, pueden subir los pies. Miren cómo ella puede poner las manos a la altura de sus pies, pero si les digo que las baje, el esfuerzo es mucho mayor. Otra vez le duele, pero no me importa. Hay que trabajar. Ok, entonces, con estos ejercicios, terminamos nosotros nuestra flexibilidad de tronco. Ahora vamos a pasar a hacer un poquito de flexibilidad de espalda.
de hombros, de movilidad de los hombros. Esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado, no queremos lastimarnos. Entonces, vamos a hacer unos movimientos de espalda primero. Vamos a ponernos en cuatro puntos y vamos a hacer una extensión suavecito. Una, dos y tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y me voy a quedar ahí un momentito. Van a tratar de estirar los hombros y de pegar las axilas al suelo. Y al frente. Estiren su espalda. Eso es. Muy bien. Descansa. Ahora vamos a hacer estas posturas que tal vez conocen de la yoga, donde tenemos que buscar hacer una joroba grande como espalda de un camello y extender la espalda, arquearla como un gato. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Ok. A todos los que nos están siguiendo, creo que ya pueden comprobar que, aunque todo se vea en el lugar, aunque hoy no haya que cargar pesas ni hacer sentadillas, el trabajo se siente, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a apoyar los codos así, las manos, y vamos a dar, flexionar los codos y vamos a mover nuestros hombros. 1, 2, 3. Esto es una manera de evitar rigidez en las articulaciones. Es muy sano, a la edad que sea, poder tener movilidad articular. Al otro lado. Mantener unos rangos amplios de movimiento siempre nos va a hacer sentir mejor. Ok, muy bien. Ahora vamos a trabajar la flexibilidad de los hombros. Van a sentir un poco de tensión en los hombros y también en los codos. Este ejercicio, así de bonito como se ve, la verdad causa bastante dolor. Es por eso que en el gimnasio le llamamos la posición de condenado. Entonces van a extender sus brazos, ya los colocaron, y van a empujar un poquito su cadera hacia adelante, hasta donde puedan, y estiren sus piernitas. Y ven cómo se ve uno, porque es la posición de condenado. Y ahí vamos a esperar un momento. Pero mientras tanto, para no estar ahí nada más de ociosos, esperando, ¿qué tal que hacemos? Unas abdominales en C. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y descanso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo se sienten? Muevan esos codos, esos hombros. Muy bien. Ahora vamos a hacer unos disloques. Vamos a tomar su liga. Y puede ser una mascada. También puede ser un bastón, pero es un poquito más difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar los dos brazos hacia atrás y regresar. Entonces, quien tenga mayor experiencia, mayor movilidad, lo va a hacer así como Ari, pasando los dos hombros. Y quien no, lo vamos a hacer un brazo primero y después el otro. Y la verdad es que se siente menos brusco. Ahora, hay un secreto. Cuando uno está arriba, tiene que tratar de empujar fuerte los hombros, las manos hacia el techo. Y ahí se busca dislocar. Y ahí crezco y se busca regresar. Si ustedes lo pasan así, solo muy violento, duele mucho, se pueden lesionar. Entonces, de ahí estiro, 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 estiro. ¿Cómo vamos con eso, Ari? Vamos a pensar que ustedes son muy flexibles. El grado de este ejercicio lo determina cuánto puedan juntar sus manos. Si ustedes abren sus manos, como yo, mucho, es muy fácil.
Y si ustedes cierran sus brazos como lo tiene Ari, un poquito más, es muy difícil. O bueno, implica más trabajo. Ok, entonces, ya, unos cuatro más, por favor. Vamos a mover estos hombros. Eso es, súper bien. Vamos a ir a la posición de tronco flexionado y vamos a hacer nuestros hombros para adelante. ¿Cómo podemos hacerlo más difícil? Acercando las manos. Si ustedes acercan el agarre y quieren separar la liga, van a estar trabajando su tríceps y los hombros. Y así, como lo ven, de quietecito, hay bastante trabajo aquí. Si duele, dice Ari, hay bastante trabajo aquí. Descanso, Ari. Habrá algunos compañeros que nos vean y que nos digan, pero yo ya tengo esta flexibilidad, Ari, ¿qué más podré hacer? Bueno, entonces vamos a... A ver, Ari, ¿te puedes sentar viendo para el espejo, por favor? Vamos a forzar a Ari, vamos a bajarle su tronco, la vamos a tomar de sus muñecas y vamos a llevar los brazos hacia arriba. Uno siente, o sea, por ejemplo, aquí sentiría que ella puede más y aquí hay un rango en donde uno siente que ahí es suficiente. Y vamos a juntarle las manos y se vuelve más difícil. Así, más fácil. Así, más difícil, muy difícil. Una tortura para Ari esta mañana. Eso es. Muy bien. Fíjense que en la gimnasia y en algunos de los deportes, a no ser la gimnasia rítmica, es mucho más importante tener una buena movilidad de hombros que incluso que la de espalda. Siempre hay que hacer un buen trabajo de hombros. ¿Ok? Bueno, Ari, agarra tus goyos porque tenemos que hacer un anuncio muy especial. Todo el foro, Ari, yo, los Pumas, les queremos dar un saludo, una felicitación a todos los chicos que aprobaron el examen de Comipens, que ahora son Pumas, oficialmente, un gran abrazo, una gran felicitación. Los goyos las felicitan. Eso es, chicos, chicas, sabemos que todos hicieron un gran esfuerzo. Aquí en el set hay mucha alegría por todos los que ahora son Pumas. Felicidades a todos. Hasta los goyitos se alegraron. Bueno, estos goyitos tendrán que esperar un poquito en el suelo. Ay, también... El micrófono se nos separó. Ahora mismo lo arreglamos. Ok. Vamos a agarrar nuestro cajón y vamos a hacer algunos ejercicios para la movilidad de espalda. Nos vamos a colocar con piernas separadas y vamos a hacer 1, 2 y estiro 3, 4, despacio, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y me quedo ahí. La intención es sentir como si las axilas fueran al piso, ¿sí? Cabeza entre los brazos y descanso. Muy bien. Voy a llevar mi cajón para atrás. Ahora vamos a hacer unos ejercicios poquito para espalda y también vamos a sentir cómo se alarga y se estira toda esta parte de nuestras piernas. Ari, te puedes acostar, por favor, viendo para el espejo. Va a ser mi modelo. Primero es muy sencillo. Vamos a flexionar nuestra pierna y nos las vamos a tomar con las dos manos. Ven que a una Ari que es gimnasta le cuesta mantener ahí su pierna derechita. ¿Sí? Tiene que buscar que esto esté bien alineado y el trabajo se siente aquí, ¿verdad, Ari? Sí. Muy bien. Ahora vamos con la otra pierna. Eso es. Y todo esto se está estirando bastante. Eso es. Descanso. Vamos con la otra pierna y ahora lo vamos a hacer un poco más complejo. Vamos a agarrar la pierna y vamos a elevar la rodilla. Este poquito de elevación en verdad ya implica un gran trabajo sobre todos estos músculos. En verdad, sí. En verdad duele, dice Ari. Ok, abajo
Yo lo sé, la flexibilidad es así, o sea, dicen, ¿qué harán estas muchachas ahí sentadas nada más? No, en verdad, hay que aguantar un poquito de dolor en la flexibilidad. Eso, rodilla elevada. Descanso. Y ahora lo vamos a hacer con las dos piernas. Eso. Y vamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y descanso. Y ahora vamos a ir lo más arriba que podamos. Piernas y vamos a levantar el tronco. Arriba. Y tenemos como una cunita donde estamos trabajando. Flexibilidad de espalda, flexibilidad de pierna. Y descanso. Súper bien. Ok. Ahora sí. Vamos a quedar más estirados que si hubiéramos desayunado gelatina. ¿Qué digo eso? Chicles, ligas, ¿no? Se van sintiendo poco a poco cada vez más flexibles, que es más fácil trabajar esto. Si lo hacen 3 veces por semana, van a ver cómo su flexibilidad y sus rangos de movilidad se van a incrementar. Ahora, todos llegan al gimnasio y quieren hacer split. ¿A poco no, Ari? Todo el mundo dice, ¿cómo hacen split? La gente de los chicos de la Facultad de Filosofía, la gente de teatro nos busca y nos dice, quiero mejorar mi flexibilidad, quiero hacer split. Ok, por fin llegó el momento de hacer el split. Entonces, hay muchos ejercicios que nos pueden ayudar a incrementar nuestra amplitud de patada, de rango de movimiento. Vamos a mostrar algunos rápido porque el tiempo está pasando. Entonces, bueno, Ari, te vas a acostar, te vas a apoyar estas ligas en tus piecitos, por favor. Es importante, a ver, Ari, acomódala, que cuando trabajen con ligas, metan bien las ligas en los pies, porque una liga mal acomodada se puede zafar y golpearnos la cara, ¿sí? Entonces, pongan bien sus ligas. Van a estar acostados, brazos laterales, y vamos a hacer patada. Vamos a dar patada con fuerza a la cara, eso es. Si ustedes no tienen una liga, sigue Ari en lo que yo platico con el público. Si ustedes no tienen una liga, bueno, lo pueden hacer con una polaina y también sin nada, se siente bastante el trabajo. Entonces, ahora nos vamos a quedar ahí y van a ver que no solo estamos haciendo flexibilidad, que estamos haciendo fuerza. Aquí se siente así de que dicen, ya, por favor, que pase el tiempo. Y de aquí vamos a dar unas patadas pequeñas, miren. Por lo menos 16 tiempos de cada cosa. Listo, Ari, descansa. Y la otra pierna. Todos tenemos una pierna más flexible que otra, un lado más fuerte del otro del cuerpo. Así que ahora vamos. Vamos, Ari, cuidado con la liga y acomódenla, exacto, no queremos ningún accidente. Ningún ligazo. Ningún ligazo. Vamos, y uno, dos, tres. Vamos a pensar que pasaron 16 tiempos, me quedo. Y patada. Estos ejercicios los vamos a mostrar, descanso, para que ustedes o toda la gente interesada en incrementar su flexibilidad lo puedan hacer. Ok, Ari, vamos a ir al bajo, 8 tiempos, por favor, así, porque el tiempo está pasando. Vamos a hacer 8 tiempos y vamos a tratar de bajar la cadera lo más que podamos. Brazos arriba, Ari, y buscamos bajar aquí, apoyo mis manos contra el suelo y hacemos 1, 2. Tienen que tener la sensación de tener su cadera muy cerrada, de tener bien apretado aquí. Siempre les digo, piensen que les dieron a guardar un billete aquí, entre las piernas. Cierren la suerte. Y ahora vamos a ir al frente. Vamos a flexionar la rodilla. Y si pueden, hasta ahí se van a quedar. Y quien pueda más va a tratar de bajar split con su rodilla doblada y su pie apoyado al piso. Este trabajo es bastante para nuestras ingles. Cadera derecha. Y después de un momentito, quien quiera puede buscar bajar a la posición de split. Pueden alargar sus brazos, pueden ponerlos arriba, pueden bajar a tomar un descanso, ¿verdad, Ari? Ahí, como de vacaciones. Y voy arriba.
Eso es. Y junto a mis piernas. Y bueno, esto fue una pequeña muestra de muchos ejercicios que ustedes pueden hacer para trabajar su flexibilidad, para desarrollarla, para incrementarla en caso de ser un deportista. Vamos a estirar un poquito, vamos a mover nuestros brazos, el otro, eso es, nos vamos a acostar para descansar un poco nuestra espalda, rodillas al pecho, de lado, al otro lado. ¿Qué tal? Ya no hice la flexibilidad del final, pero ¿qué tal el descanso, verdad? Lo bueno de ser el maestro. Ok, esperamos que hayan disfrutado muchísimo nuestra clase. Les queremos recordar a todos que sigan activándose, que no dejen de hacer ejercicio en casa, que se cuiden, hay que mantener todavía las medidas de seguridad. Usa tu cubreboca, lava tus manos, usa gel. La emergencia aún no pasa, pero actívate, haz algo en tu casa. Agradecemos mucho a la Dirección del Deporte Universitario por estas transmisiones, a nuestros compañeros en el foro que hacen posible este trabajo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Ari.